Yo soy Elena y el día de hoy les voy a hacer mi rutina para la universidad. Pues bueno, me han pedido muchísimo este video, creo que desde primer semestre, pero la verdad es que yo decía, no, hay muchos videos de esto en la vida, ¿por qué haría yo un video que ya hay mil veces? Pero después como que me quedé pensando y dije, es que todos estos videos de rutina siempre son como súper fake y siempre son así como de sí, todo perfecto. Y los hacen niñas muy chidas que la neta tienen como un buen de organización y un buen de fuerza de voluntad y que como que todo lo hacen perfecto, ¿no? O sea, siento que tienen tiempo para arreglarse cañón, tienen tiempo para hacerse un lunch chido, tienen tiempo para mil cosas. Y yo, o sea, yo tengo que hacer todo en minutos. Entonces decidí hacer una rutina para gente floja, gente como yo, que aprecia mucho más dormir de lo que aprecia tener una buena rutina para la universidad. Entonces, pues sí, será una rutina de más eficiencia, o sea, como que una rutina de tenemos media hora, hagámosla contar y pues vamos a comenzar. Pero bueno, antes de continuar con el video, si a ustedes les gustan este tipo de videos de vida universitaria, de organización, de productividad, de motivación, de crecimiento personal y todo ese trip, no olviden suscribirse porque ya saben que yo voy a estar subiendo mucho contenido de este estilo. Como les decía, yo no entiendo cómo la gente hace todo en las mañanas, entonces para que yo pueda tener salud mental básicamente y llegar a tiempo a la escuela, tengo que empezar mi rutina un día antes, o sea, yo empiezo mi rutina para llegar a la escuela la noche anterior. Entonces supongo que el primer paso para mí es evitar que se me haga tarde. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a empezar a preparar todo lo que voy a necesitar para que ya esté listo y solo sea como que tengo que agarrar mis cosas e irme, porque si no, pues no, se me hace muy tarde. Entonces hago cosas como, la verdad es que no tengo muy buen sentido de la moda, entonces busco inspiración de outfits en Pinterest y digo, creo que tengo un pantalón así, creo que tengo una blusa parecida a esta, y así dejo mi outfit ya armado en un lugar como para solo vestirme en la mañana siguiente. Después preparo mi lunch, que la verdad es algo que me da mucha, mucha flojera, pero si no lo hago, sé que moriré de hambre o terminaré gastando mucho dinero, que muchas veces no tengo, o sea, yo no llevo tanto dinero a la escuela. Y soy una persona muy olvidadiza que en la primaria y en la secundaria y así siempre me regañaban porque olvidaba como que la bata del laboratorio y así. Entonces, como que lo que he empezado a hacer ahora, que siempre tengo que llevar cosas así, es preparar el material que voy a usar para el día siguiente de clases. Sobre todo, por ejemplo, si tengo horas libres y sé que voy a hacer tarea, entonces me llevo como que colores y cosas así. Entonces, por ejemplo, busco para cuando tengo laboratorio, busco mi bata, busco ligas porque pues tienes que tener el pelo recogido en los laboratorios, busco libros por si voy a tener que estudiar en mis horas libres antes de la clase y pues no sé, o sea, material en general, todo eso lo pongo en mi mochila de una vez porque sé que en la mañana es muy probable que lo vaya a olvidar. Y algo muy importante también que hago, que yo sé que mucha gente dice que no está tan bien, pero es que si no, no funciona mi vida, es que reviso que mis aparatos tengan pila y si no, los dejo cargando toda la noche, pero al lado de la mochila, para que no se me vayan a olvidar, o sea, como que dejo, no sé, a veces me acuerdo que cuando llevaba la computadorcita la dejaba cargando y nada más le dejaba abierta la ranura donde iba el cargador para que se quedara como que el cable de fuera y se cargara adentro de mi mochila, porque en verdad sí soy muy olvidadiza y si olvido mi iPad, pues vale todo, ¿no? Ya después me voy a dormir y es cuando vienen los pasos de la mañana siguiente, que son los peores porque no tengo energía de hacer nada. Lo primero que hago es meterme a bañar porque la verdad me gusta mucho más bañarme en la mañana. Me gusta mucho bañarme en la mañana, pero aprecio más dormir, me gusta más dormir. Entonces cuando sé que estoy muy cansada y que no me voy a levantar al día siguiente, mejor me baño en la noche y ya. Sobre todo cuando no me tengo que lavar el pelo, o sea, por lo general pues ya me baño rápido en la noche, me duermo y ya me voy así, o sea, nada más me lavo la cara y así. Pero sí, lo normal, lo que hago el 90% de los días es bañarme en la mañana. Después me cepillo el pelo y dejo que se seque al natural. Nunca uso calor porque pues no queremos dañar esta belleza. Obviamente a veces lo uso, pero rara vez, o sea, trato de dejarlo lo más natural posible para evitar que se dañe. Pero eso es cuando mi pelo está mojado, porque, o sea, no me lo lavo diario para no maltratarlo. Entonces los días que ya está seco, solo me echo un poquito de agua con acondicionador. Y está listísimo, me lo voy a volver a amarrar para seguirme maquillando, ¿ok? Y como este semestre hay días que estoy prácticamente todo el día en la escuela, no, no prácticamente, estoy todo el día en la escuela, me pongo primer. Yo sé que me veo terrible, pero estoy muy, muy, muy enferma. Please, no. No se burlen de mí.
No crean que todos los días me veo así. O sea, primer para que el maquillaje me dure más. Y mientras el primer se seca, empiezo a vestirme. Les digo, aquí debe haber eficiencia. Tenemos que apurarnos. O sea, ya vamos tarde, ¿sabes? Después me pongo base y corrector para quitar lo demacrado de mi cara. Y si no había terminado, en lo que eso se fija, me sigo vistiendo. Después termino mi maquillaje, ya que quedé bien chulaza, me pongo perfumito para oler delicioso. Y después trato de desayunar a velocidad luz, porque por lo general ya se me está haciendo tarde y es por eso que siempre trato de elegir cosas más sencillas que pueda inhalar casi casi para que no se me haga tan tarde. Y si entro un poco tarde, o sea, por ejemplo, cuando iba en la tarde, cuando entraba como a la una, o ahora que tengo días que de repente no entro tan temprano, pues me hago un tecito, ¿no? Porque pues, qué mejor que tomar un tecito para iniciar el día de buen humor. Por último, me lavo los dientes, me despido de mi perrito y me voy. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gusta, suscríbanse, porque ya vamos a llegar a los 50,000 suscriptores. Si ya están suscritos, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!